Listo, chicos, muy buenas tardes, quinto grado. Estamos en tema de inecuaciones. Hace un momento, también hemos visto las ecuaciones la semana pasada. Esta vez vamos a ver las inecuaciones. Les decía que hace un momento, con sexto grado, también hemos visto ese tema. Difícil no está, solamente hay que ser muy observadores. Vamos, ¿qué es una inecuación? Dice, inecuaciones. Una inecuación es una desigualdad. A ver, acuérdate que una ecuación es una igualdad. Claro, Igualdad en las igualdad, así. Pero las inecuaciones, estos no son. Las inecuaciones son desigualdades, o sea, enunciados que tienen no el símbolo de igual, sino esto de acá. Ahí está la mascarita, esta de aquí. ¿No? mayor y menor. Claro, pues. O también puede ser mayor igual. Profesor, se va el internet. No, no, sino que me estaban llamando. Puede ser mayor igual o menor igual. ¿Correcto? Mayor igual o menor igual. El internet. Ok. Listo. Bueno, sí, el No, internet. profesor, su internet se fue. A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, lo que pasa es que me han llamado por teléfono y cuando me llaman por teléfono se corta el micrófono, porque mi micrófono es el teléfono. ¿Ya? Igualito acá, mira. Igualito acá. Por eso no contesto las llamadas de esta hora. Dice por acá, se resuelve al igual que una ecuación. Lo resolvemos igual, o sea, pasando las variables a un lado y los números quedarse en otro lado. ¿Correcto? Ahora, algo importantísimo para que no te olvides, para que no te olvides, mira. En una desigualdad que tiene en estos casos dos miembros, el que está aquí el primero y el que está aquí el segundo miembro, como nosotros lo resolvemos, siempre va a ser así. Las variables se van donde se encuentra el mayor coeficiente. En ese caso, el mayor coeficiente es este, ¿no? ¿Y cuando es para el otro lado? Ah, ya, igualito, igualito se resuelve. Igualito. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en los ejemplos. Ahora, observa. Como este es el mayor, esta x pasa al otro lado a restar. Y tendríamos que 2x menos x es x. Y 12 más 12, 24. Ojo, ¿qué quiere decir? Que 24 es mayor que x. Pero yo siempre te voy a recomendar esto. Para que se comprenda mejor y tú tengas bien en conocer quiénes son los valores de x, ¿no? Tú vas a decir lo siguiente, vas a siempre a mencionar la variable y decir, x es menor, porque este símbolo significa menor, que 24. X menor que 24. Ojo, siempre vamos a decir y vamos a leer empezando de la variable. Ya que esto de aquí, mira, lo que está aquí, esto me representa mi conjunto solución. Recuerda que una inecuación no tiene solamente un valor. Una inecuación tiene varios valores. O sea, una inecuación está compuesta de varias soluciones. Así se le dice. Por eso se representa como, o se denota como conjunto solución. ¿Correcto? Conjunto solución. El conjunto solución está dado por este resultado. Ya que si yo digo que x es menor que 24, ¿quiénes son los menores que 24? Está el 23, el 22, el 21, el 20, el 19, 18, y así va retrocediendo hasta el infinito negativo, porque los menores, siempre se extienden hasta el infinito negativo, ¿correcto? Y si fueran los mayores se extienden hasta el infinito positivo. Ojo, siempre los infinitos son los límites. Ahora aquí, gráficamente. Si yo tengo, por ejemplo, este resultado, me dice que los valores de x son menores que 24. Yo digo, alzo el palito así y digo, ¿dónde se encuentran los menores que un número? Los menores de un número se encuentran atrás. a la izquierda, siempre a la izquierda. Es por eso que le decía, ¿no? Los números están o se denotan así. Si este es el 24, Profesor, ¿a su izquierda o a nuestra izquierda? a la izquierda. O a tu izquierda también, lo podrías desarrollar así, ¿no? Lo podrías entender así, de tu izquierda. Siempre los menores están a la izquierda
de un número dado. Y los mayores siempre están a la derecha, ya que antes del 24 es el 23, aquí es el 22, aquí está el 21, el 20, 19, 18, 17, hasta el negativo infinito. ¿Correcto? Todo eso de aquí representa el conjunto solución. Una inecuación se representa también de forma gráfica, no solamente así simbólica, sino también gráfica. Algo que recordar, esto de aquí me representa el conjunto solución, no te olvides. Y además, que los signos de desigualdad siempre son estos de aquí, el menor, el mayor, el menor igual, el mayor igual. Vamos a ver unos ejemplitos aquí, mira, unos ejemplitos, y estos de aquí son recontrafacilitos. Ya que una ecuación se resuelve, una inecuación se resuelve como ecuación, en este caso, para la solución, lo primero que yo voy a hacer es quedarme con esta variable. Me quedo con esa variable, 2x menos 84 es menor o igual que 24. Ahora, lo primero que hacemos es, como esta variable es la única que existe y es positiva, se queda en su lugar. Este 84 se va al otro lado. Si está restando, se va al otro lado a sumar. Sería 2x igual a 24 más 84, igual que una ecuación. Ahora digo que 2x es igual a 100, oh, perdón, es menor igual que 108, menor igual. Y además digo que x, cuando este 2 pase a dividir, es 108 entre 2, es 54. Ojo con esto, me dice, x es menor igual a 54. ¿Cuál es la pregunta de nuestro ejercicio? Haya el mayor valor de x. Ojo, si nos dicen que x es menor o igual que 54, ¿quiénes son los números menores o iguales que 54? El 53, el 52. Ahí está, pero acá me dice, haya el mayor. ¿Quién es el mayor? De todo el 54. Este es el mayor, ¿no? A ese nosotros lo vamos a conocer como el x máximo. Pero, profesor, ¿también no va a haber ejercicios que te vengan así, sin el igual? Claro que sí. Sí, claro que sí. Así como en el primero que hemos visto arriba, eso te viene sin el igual. En este caso, te ha venido con el menor igual. O en otro caso, como en este número 2, dice, haya el menor valor, mira, haya el menor valor, de b que satisfaga la siguiente ecuación. En este caso tenemos dos variables, mira, 17b y 15b. Lo que vamos a hacer es traspasar donde se encuentra el mayor b. El 17 es el mayor, así es que todas las b, claro que sí, todas las b se van para este lado, ¿no? Para este lado, mira, aquí está. ¿Correcto? Mayor igual. El 52 que está restando, dime, a sumar. A sumar. Dime, dime, dime. ¿Podría volver a explicar? Es que, o sea, se me fue el internet y me sacó de la... Ya, no te preocupes. A ver, mira. Lo que le decía a los compañeros, a ver, ya está. Tenemos esta ecuación de aquí, ¿no? Esta ecuación de aquí, que es el 17b menos 52 es mayor o igual a 15b más 42. Lo que decía es que, número uno, aquí tengo 17b y aquí tengo 15b. ¿Dónde se van las b? Se van donde se encuentra el mayor coeficiente de b, o sea, a la izquierda. El 17b lo dejo donde está y este 15b va a pasar al otro lado, o viene a este lado, mejor dicho, con el signo cambiado. Si aquí adelante es positivo, viene con menos. Sería 17b menos 15b. Menor igual, se mantiene el signo. En este lado tengo 42, pero este 52 pasa al otro lado a sumar. Aquí está. Ahora sí, 2b, muy bien. Menor igual, sigue siendo el mismo. 94. 94, muy bien. Entonces, ¿el valor de b cuánto es? 94 dividido entre 2 sería un 47, ¿correcto? Ahora, nos dice que hay que empezar a leer desde la variable. B es mayor o igual que 47. O sea que B es mayor, pero también igual que 47. El conjunto solución sería, si es igual, también es 47. Y como es mayor,
será el 48, 49, 50, 51, hasta el más infinito. Acuérdate porque el más infinito también se cuenta, ¿no? El más infinito también se cuenta. Y decimos que el menor valor de B, que eso es lo que nos piden, en este caso, el menor valor de B es 47. Y está el menor valor, X mínimo, en algunos ejercicios dice, es 47. Nada más. Lo resolvemos como una ecuación y simplemente nos fijamos, porque esto es lo más importante, nos fijamos en esto, que es el profesor, conjunto. Dime. También va a haber ecuaciones que dicen con problemas de nombres, de que alguien te da algo y recibes. Sí, problemas también así de esa manera. Y eso lo vamos a ver porque difícil no es. Lo que pasa es que tenemos que también saber plantear bien ecuaciones. Si es que encontramos uno, lo desarrollamos. A ver, vámonos con el librito. Yo imagino que sí debe haber, porque para quinto grado... Profesor, ¿qué página? A ver. 97. Excelente. Libro de álgebra. Uy. Ah, mira, vea que el problema, sí, tiene razón, Flavia. Pero no le tenga miedo a los problemas, porque los problemas son fáciles. Hay que aprender a solucionar nuestros problemas. Profesor, pero a ver que ellos se refieren a los problemas que tienen. Vamos a ver. Profesor, ¿qué página? Página 97. 97. A ver. Está, página 97. Ya estamos próximos a acabar nuestros libros, bueno, sobre todo de RM. Está, todos en la página 97. Sí, pero profesor, en otras clases, pero que no son virtuales, hacemos puro, pura explicación nada más. Puro cuaderno. Ah, todo esto. Lo que pasa es que ustedes aquí no están copiando la teoría, pues, ¿no? La teoría. Mejor. Claro, algunos de repente le sacan fotocopia, lo imprimen y lo pegan en su cuaderno. Algunos sí lo copian, no sé. Eso ya lo ven ustedes, pues, ¿no? La idea... Yo copio bastante, profesor. Claro. Mi cuaderno ya está casi. La idea. Y ahora tienes más tiempo. No, profesor, al revés. Mi cuaderno está más ancho por las hojas que he pegado. Ah, ya. Porque antes, nosotros copiábamos. Y bueno, ahí a veces algunos chicos que se demoraban bastante, debemos seguir la pizarra. Borraba la pizarra. Ah, y ahí se atrasaba. En este caso yo creo que ninguno está atrasado. ¿Profesor, verdad? ¿Y el palo cardíaco? El palo cardíaco se quedó en el colegio. Se perdió. No, se ha quedado en el colegio. Nos libramos del palo cardíaco. El palo cardíaco está en el colegio. Se ha quedado ahí, ya no va a golpear la pizarra ya, para asustarse. A ver, vamos chicos, dice la número uno, recontra fácil, ¿ah? Dice, dentro de 6 años, esto es casi como el problema de RM que alguna niña me preguntaba por ahí ayer, ¿cómo era, profesor? Mira, observa, dice, dentro de 6 años, la edad de Julia será menor que 25. ¿Sé cuántos años tiene Julia? No, no sé cuántos años tiene Julia. Eso quiere decir que le voy a poner una variable. Le voy a poner J de Julia. Dice, pero dentro de 6 años, acuérdate que cuando nos habla dentro de 6, dentro significa suma. O sea que si a la edad de Julia yo le profesor, sumo... ¡Profesor! ¿Sí? Dime. Sé que fue la que le llamó a preguntarle. Por eso, linda. Observa, mira bien, escucha. Dice, dentro de 6 años, o sea... La edad de Julia no la conocemos, pero dentro de 6 años, o sea, más 6 años, cuando pasen 6 años, dice que esta edad será menor que 25. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Ese es el ejercicio que nos dice, ese es lo que nos dice el ejercicio, que dentro de 6 años la edad de Julia será menor que 25. O sea, si sabemos que Julia tiene J... La edad de Julia es J, ¿no? La edad de Julia es J. Cuando pasen 6 años, esa edad será menor que 25. Y esto es lo más fácil del mundo. Digo, J, el más 26 se va al otro lado a restar. Sería un 25 menos 6. ¿Cuánto sería eso? 19.
Ah, excelente. Entonces diríamos nosotros que J es menor que el número 19. Ahora, la pregunta es la siguiente. Siempre vamos a leer desde la variable, porque si no lo lees desde ahí te puedes equivocar. Dice, J menor que 19. ¿Quiénes son los menores que 19? O sea, el conjunto solución. 18, 16, 15, 14 y así. Claro que sí. Para nosotros, chicos, para nosotros, vamos así como usted dice, ¿no? Va a ser así, ¿no? El 18, el 17, vamos a ponerlo por acá. El 18, el 17, al otro lado el 16, porque esa es la manera como se debe colocar. Y así sucesivamente, porque eso de aquí se extiende hasta el infinito, ¿te acuerdas? Infinito negativo. Porque los menores, ojo, los menores siempre se van a extender hasta el infinito. El infinito, yo escribo así siempre, el infinito, pero negativo. El símbolo así es un 8 como si estuviera echado, es el infinito negativo. Ahí está, ya está. El infinito negativo. Pero la pregunta dice, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Julia? 18. Claro, 18. Este es el máximo, mira, este de aquí es el máximo. Entonces, J máxima ya no es X, J máxima es igual a 18. ¿Correcto? ¿Y ya está? ¿Alguna duda? No, profesor, ¿podría dejar un ratito para copiar? ¡Claro! Sí, profesor, deja un ratito para copiar. ¡Claro! Profesor, una pregunta. Sí, ¿podría tener un nota de 18, nada más? ¡Ay, ve! ¿Cómo? ¿Y cómo vas a repasar para el examen? ¿Mm? Ojo, lo que te acabo de decir. Dentro de 6 años... No, profesor, solamente la respuesta. Lo que pasa es que cuando escribes solamente la respuesta, te podría decir que no te ayuda mucho a repasar. Dentro de 6 años significa J más 6, ¿ya? Porque dentro quiere decir más. Profesor. Dime. ¿Y cuándo empiezan las vacaciones? Uy, va a falta todavía un mes todavía. Ah. Las vacaciones son terminando septiembre. Pero todavía la dirección no ha confirmado si va a haber vacaciones, ¿ya? Ya que no van a haber. Les diré, ¿ah? ¿Eh? Ya saben que el próximo... Ok, profesor, todos los días, claro. El próximo mes empiezan las vacunas del COVID en Rusia. Así es que... ¿Ah? Ya va a llegar en Perú, ya va a llegar. Ah, pero, no, bueno, ¿cómo dice, no? El próximo año las clases también van a ser virtuales, ¿verdad? El próximo año las clases son virtuales también, chicos, ¿ah? Por si acaso. De nuevo virtual. Ah, sí. De nuevo virtual, sí. Que igual se puede ser de grado. No, pero es la mejor profesor. Hasta la mitad de año nada más. Bueno, así han dicho. Ah. Hay muchos emojis ahí. ¿De quién es el nombre de los emojis? ¿Dice? De Lucía. Lucía, ¿no? Lo que pasa es que Lucía se lee chiquitito. Ya, vamos por acá. Ah, esto de aquí es ecuación, ¿ah? ¿Eh? Mira, la suma de 3 números consecutivos, dice, la suma de 3 números consecutivos es 27. ¿Cuál es el...? ¿X más 2 y X más 3? Claro, a ver, primero, si yo digo que uno de ellos es X, ¿el otro será? X más 1. ¿El otro será? Y X más 2, nada más. Ya está, ahí están los 3 números consecutivos. Dice que es... igual, acuérdate que el es igual. La palabra es significa igual. Entonces aquí tú tienes que x más x, o sea, tienes un 3x más 3 es igual a 27. 3x por aquí es igual a 27. Al otro lado el menos 3. ¿Profe? Ah, excelente, muy bien, al ojo nomás. Eso es bueno, las ecuaciones al ojo, pero ya está bien, 8. ¿Quién es el mayor? Ojo que el mayor no es 8. Porque un número es X, el otro número es X más 1. ¿10, profe? El otro número es X más 2. ¡Excelente! El otro número es X más 2. Eso quiere decir que el mayor es 10, ¿no? X máximo, o X mayor, vamos a ponerle porque no es máximo. X mayor
el número mayor, el mayor es igual a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque es x más 2, o sea, 8 más 2, 10, ¿ya? Esta no es una inecuación, es una ecuación. ¿Profesor, por ejemplo, esto? Claro que sí. A ver. Terminé. Muy bien. Quinto grado, a ver, vamos a ver, este libro nunca me falla, esta vez me está fallando, ¿por qué? Déjenme marcar la pizarra. Esto es pizarra. Es hoja. Ya, planteo de ecuaciones. No es hoja, es pantalla. Ya está. Bueno, pantalla, déjame. Ya está. Extraño, extraño el colegio que digo pizarra. Ya está. A ver, sigamos con la pizarra virtual. La siguiente, la siguiente. No, es la pizarra. Como son los plumones, ya no lloran. Ya no lloran los plumones. Ahora sí. Ay, qué sé. A ver. La número 2 dice, pinta el círculo de la alternativa que corresponda a la respuesta. Dice, dentro de 8 años, mi edad será el triple de lo que tengo ahora. Dentro de 8 años, mi edad. A ver, en primer lugar, yo no sé cuántos años tengo. X más 8. ¿Mi edad? Ahora sí, profesor. Vamos a ponerle X. Pero dice, dentro de 8 años... X más 8. Sí, será. ¿Qué significa el será? Igual. Muy bien. Igual, igual a 3X. Igual a 3X, a ver. Ya. Es el triple de lo que tengo ahora. Al triple de lo que tengo ahora. Muy bien. Igual a 3X, correcto. Resuelvo esto, vamos, resuelvo esto. 4. 4, muy bien. X es igual. Profe. A ver. Acuérdate muy bien, este X pasa al otro lado, se convierte en 4X. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. No, falso, falso. Falso. Perdón. Siempre pasa a restar. Claro, este pasa a restar. Sí, aquí está adelante, tiene un más. Ahora sí. Entonces aquí nos quedamos con un 4 igual a X. Muy bien. 4 igual a X. Pero esa no es la pregunta. La pregunta nos dice... Dentro de 10 años. ¿Cuál será? Excelente. ¿Mi edad? ¿14, profe? Muy bien, Juan Miguel. Ha dicho nuestra... 14. Muy bien, Fernando. 14 por acá. ¿Ya está? ¿Un dato, profesor? ¿Ya está? ¿Ya está? Uy, este está fácil, ¿eh? Está más fácil que RB. En RM está más difícil. Escuché RB. ¿No? RM. En RM está más difícil. Para mí que vamos a terminar antes, ¿ah? No, no creo. Está fácil. A ver, bajamos. Bajamos un poquitito. Acuérdate que la palabra dentro significa más. Nunca te olvides de eso. El dentro es más. En tu cabecita. Y el hace es menos. ¿Ya? Ya. Bajamos un poquitín. Dice, yo tengo el doble de tu dinero. 12X. Ahí está, Jorge. A ver, yo tengo el doble de tu dinero. O sea, si tú tienes X, vamos a decirlo así, si tú... 12X igual a 20. Si tú tienes X... Yo tengo 2X, eso es lo que dice, ¿sí o no? Pero dice, si entre los dos tenemos... Igual a 24. Ah, entonces, ¿cómo sería Lucía? Ya nos dijo que era la respuesta. 2X más X es igual a 24. ¿Profe? Ya, es unos genios. ¿Y cuánto vale a ver, Juan Miguel? 8. Muy bien. 3X igual, ya me ganaron ya. Ustedes sí han venido, pero súper rápidos. X es igual a 8. Pero ojo, esa no es la respuesta. La respuesta nos el dice... El doble. Claro. ¿Cuánto dinero tengo? 16. Yo, claro que sí. Nos piden 2X. Y es 1,6. O sea, el número 16. Ya está. Muy bien, muy bien. A ver, voy a pedir que me dicten cuál es el planteo de la siguiente ecuación. A
Así que los que ya terminaron de copiar, vayan leyendo y vayan sacando en una hojita si es X más 5, X más 4. Yo terminé. Ya estaba, la 4, la 4. A ver, lean la 4. Lo más difícil en un ejercicio es plantear la ecuación. Les digo porque yo también en el colegio fallaba bastante. Bueno, en el colegio no, en la academia fallaba bastante en eso. Profesor, si un número aumentado en 16 es X más 16, ¿no? Claro que sí. ¿Pueden creer lo que yo recién aprendí esto en la academia? No, no aprendí en el colegio. En el colegio solamente... Profesor, mi perrito está haciendo mi cuaderno. ¿Qué cosa? ¿Está haciendo la tarea o está haciendo otras cosas? Mi perrito está haciendo. Profesor, yo tengo el planteamiento del problema. A ver, Natsumi, díctame, ¿cuánto es? X más 16. ¿Ya? X más 16. El signo menor. Menor. 25. Muy bien, muy Arlencita linda la pregunta. Sí. Ya, a ver. Muy bien. Eso, a ver, vamos a leer. Un número es X aumentado 16 más 16. ¿Cuál es el mayor número natural que cumple la condición? Ahí está. Hasta ahí estamos bien. X, ¿a qué sería igual? A 25 menos 16. ¿Y cuánto es eso? 25 menos 16. Sí, apó. 25 menos 16. Déjame ver mi idea. Menos 9, menos 9. 9 positivo. 9 positivo. Porque negativo. No, no. 9 positivo porque es 25 menos 16. Ojo. ¿Qué? Acuérdate que... Carlea, apaga su micro. Carlea, apaga tu micro, linda, por favorcito. Disculpa, profesor. Hija linda, para no distraernos, ¿ya? 25 menos 16 es 9, no es menos 9, porque el 25 es el mayor, y el mayor es el signo positivo, ¿ya? Es de signo cada positivo. ¿Menor es que 9? Ajá, X es menor que 9. El conjunto solución, porque aquí no hay una respuesta, aquí hay varias. El conjunto solución es igual, los menores que 9, está el 8. 8, 5, 4, 3, 2, 1. 8. 7 y así. Hace la respuesta. Muy bien. Hace el infinito negativo y más allá. Ahí está, hace el infinito negativo. Un rato para copiar. Muy bien. Y como lo dice, ¿cuál es la mayor, Natsumi? 8, ¿verdad? 8. 8. 8, muy bien. Ya está. Los que ya terminaron el planteamiento y ya copiaron al 8 por 8. La otra. Pueden ir avanzando la otra porque voy a preguntar planteamiento. Lo que interesa, o con lo que me interesa a mí, es que ustedes planteen muy bien la ecuación. Una ecuación muy bien planteada es una ecuación que sale, pero rapidito. Eso es lo más difícil para un alumno, plantear una ecuación. Hasta para mí. Es la primera vez. Yo planteo lo más fácil, excepto por el de acá. Y a ver. ¿Sobre el perímetro es la suma de sus lados? La suma de todos los lados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¡Cállense! Ya, a ver, vamos a ver. Un rectángulo. Si ustedes gustan, dibujan un rectángulo porque siempre la idea... Ya, no te preocupes. Ahí está, a ver. Ahí, ya está. Si ustedes gustan, dibujen un rectángulo. ¿No? Un rectángulo. Mira, dibujen un rectángulo para que se hagan la idea. Porque no dice, el largo mide 18 más que el ancho. ¿Sería 18 con el pequito de más? Claro que sí, ¿no? Porque dice, el largo mide 18 más que el ancho. Recuerda que el largo viene a ser la parte que tiene mayor longitud, o sea, esta viene a ser el largo. Y esta de aquí viene a ser el ancho, ¿correcto? En el ejercicio nos dice que el largo mide 18 más que el ancho. Quiere decir que si el ancho vale X, el largo vale X más 18 o 18 más X. Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Correcto?
Ah, dato importante, el perímetro mide 76. Ahora. El igual. Claro, pero usted es un rectángulo, el perímetro es la suma de los cuatro lados, pero aquí solamente conozco dos. Pero como es un rectángulo, si este lado vale X, el otro lado el también. Claro, este también es X. ¿Y el de abajo también? X más 18. Ya está. Entonces, a ver, resuelve tú, resuelve tú. Si sumamos... Chao, Miss. 4X más 16, ¿cuánto es 4X más 16? Vamos. 4X más 18 más 18, ¿cuánto es? 36. Muy bien, acá, mira, ya lo hemos resumido así, rápido ya, porque ya conocemos esas partes. A ver, y esto me dice el ejercicio que es igual a 76. Se armó una ecuación, porque recuerda que la suma de las 4... Sale 10. Uy, ¿sale 10? ¿Sí? A ver, Juan José, ¿sale 10? Sí. A ver, el 36 que suma, pasa al otro lado, sería 40. 40, y 40 entre 4 es 10. Ahí está, mira, qué genio, ¿sabes? Esto sale 10. Pero ojo, 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 ojo. Hay que siempre leer la pregunta bien. No sean como el profesor. Yo también, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la academia, no leía la pregunta. Dice, 28, profe. Claro, porque dice, ¿cuánto mide el largo? ¿El largo qué viene a ser? El largo es esto de aquí, ¿no? A 10, profe. Claro, esto sería, largo, ¿no? X más 18, y X más 18, o sea, 10 más 18, 28. Ahí está. Ojo, recuerda, hay que siempre leer la pregunta, no te conformes siempre con hallar el valor de X. Dices, ah, profe, sale 10, tú marcas 10, pero no es 10, porque la pregunta no nos dice hallar X, o no nos dice ahí el ancho, mide ahí el largo, dice, ¿no? Hay que leer, ¿ah? ¿Eh? A ver, vayan planteando la siguiente. No se preocupen, la siguiente. Doctor, un ratito más. Ahí está. No, a ver, uy, este está muy difícil. Bueno, difícil no. Aquí te voy a enseñar un truco muy bueno, ¿ah? Sí, te voy a enseñar un truco. Solo tus trucos no. Yo ya volé en la 6. ¿En la 6? A ver. Esto de aquí es una inecuación. Mira, te voy a enseñar una utilizando un truco que utilizan los chicos de secundaria. Yo tengo el planteamiento. ¿Ya? Profe, hable ahora, que yo paro siempre. ¿Ya? A ver. Sí, a ver, dígame. Mira. Observación. A ver, todos sus ojitos mirando aquí. Dice. Yo no puedo decir. A ver, vamos a Natsumi. A ver, me ayuda. 2X más 5. ¿Ya? No me digas que yo. ¿Ya? 2X más 5. A ver, silencio en Natsumi, menor. Ya, a ver, 2X más 5 menor. De 31. Ya está, muy bien. ¿Qué más? El signo mayor. Ya, a ver, acá mismo. Allá, a ver, mayor. Ya. 27. Ya. A ver, Natsumi. Media estrellita feliz. Mira, vamos a ver, ¿ah? Escucha muy bien. Es el Aprende en Casa República del Perú reniegue. Mira, observa esto. Natsumi, te voy a regalar media estrellita feliz. Mira, observa esto, ¿ah? Lo que tú me has dicho aquí está muy bien. Ojo. Lo que tú me has dicho, mira, el doble del dinero que tiene Fernando, aumentado en 5, es menor que 31, pero mayor que 27. Ahora, ojito Natsumi, mira, esto de aquí, esta segunda parte que tú me has dictado, no debería ir ahí. ¿Sabes por qué? Porque mira, vamos a decirlo así,
El ejercicio dice, el doble del dinero que yo tengo, perdón, que tiene Fernando, aumentado en 5, o sea, esto de aquí, es menor que 21. Pero, ojo, me dice que, pero esa misma cantidad es mayor que 27. Así lo se debió plantear. O sea, que esta misma cantidad es menor que 31, pero esta misma cantidad es mayor que 27. ¿Correcto? Ahora, viene el primer truco para enseñarte. Mira, 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 mira. Ojo, observa muy bien, ¿ah? Profe, ¿esta de aquí es una inecuación? Sí es una inecuación, pero es una inecuación doble. ¿No les he enseñado a resolver? ¿Qué es una inecuación doble? Una inecuación, yo le digo doble porque aquí hay una desigualdad y aquí hay otra desigualdad. O sea, hay dos desigualdades, mira. ¿Te has dado cuenta? A ver, pero esto de aquí se resuelve más fácil todavía. Te explico cómo. Mira, recuerda tú que para resolver una inecuación, tú lo que tienes que saber, y lo más importante, es el valor de X. Tú tienes que saber el valor de X. Entonces, tú lo que tienes que hacer es despejar la X. ¿A qué se refiere con despejar la X? O sea, la X tienes que dejarla solita. Todos los números que están a sus costados, tienes que desaparecerlos y quedarte con la X solita. Te voy a enseñar este método, que es para mí uno de los más fáciles, ¿verdad? En primer lugar, tengo que quitar aquellos números que están sumando o restando a las X. Por ejemplo aquí, el 2X, este 5 lo tengo que desaparecer. ¿Y cómo desapareces ese 5? ¿Por qué, profesor? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerda. ¿Con el 31? A ver, vea. Está muy bien, está muy bien. Mira. Ojo, ¿cómo desapareces a este menos 5? Este, como está sumando aquí, lo voy a mandar al otro lado, a este lado de aquí, a restar. Y al otro lado también lo voy a mandar a restar. O sea, va a ser así. Acá sería 27 menos 5 igual a 2x. Porque acuérdate que ya lo desaparecimos, ¿no? Y acá sería 31 menos 5. Profe, ¿por qué? Porque tú recuerdas que en una inecuación, ¿qué es lo que hacías? ¿Te acuerdas? Mira, si no tenías esto, si esto no lo tenías, este 5 que está sumando, ¿cómo se va al otro lado? A restar. Mira, igualito al otro lado, mira. Este 5 que estaba sumando, ¿cómo se va al otro lado? ¿Se va a restar? También, claro. Entonces, lo primero que he hecho es, ese 5 se vaya a restar a ambos lados. Ahora, tú me puedes decir la solución aquí. 22 y 26. Es 2X, y al otro lado tienes al 26. Ahí está. Profe, pero usted me ha dicho que necesita la X solita. Quiere decir que este 2 que está acompañando la... Lo pasa restando al 22 y al 30. Lo que dijo Arlet, ¿eh? Pasa a dividir. Muy bien, Arlet. Pasa a dividir. Este 2 está multiplicando. Quiere decir que pasa a dividir a ambos lados, ¿sí o no? O sea que aquí sería 22 entre 2. Ajá. 22 entre 2. Vamos a ponerle por aquí. Mayor, el X se quedó solita porque el 2 ya se fue. 11, y acá 13. Sería 26. 26 entre 13. 2. ¡Ajá! Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ya está. Ojo que ese es el truco que te estoy enseñando. Ahora, 22 entre 2 es 11. Aquí me quedo con el X, que ya está solito, y aquí me quedo con el 3. La pregunta es, ¿cuánto vale X? 2. ¿X es? 12. 12. ¿Por qué? Porque X es mayor que 11 y menor que 13. ¿Quién es el número mayor que 11 y menor que 13? Solamente nos queda el número 12. Bueno, ahí está. Ojo, esa es una manera de resolver esta inecuación. Para que no lo hagas en 2, la resuelves así. ¿Ya? Eso se llama despejar una X dentro de dos desigualdades. ¿Ya? ¿Alguna duda? A ver, Natsumi, creo que tenía alguna pregunta.
Natsumi, ¿alguna pregunta? Creo que ya no tiene pregunta. No, profesor, es que yo estaba preguntando por qué ahí le ha puesto menos 5 y menos 5 al 27 y al 31. Ah, ya, eso es lo que no entendías. Sí. Y ahora te explico, mira, te explico. ¿Por qué? Te decía que si esa inecuación yo la desarrollo así, primero así, recuerda tú que este, para resolver esta inecuación, este que está con más 5, ¿cómo se va al otro lado? Con menos 5, ¿sí o no? Es por eso que al 31 le resto menos 5. Igual pasa al otro lado, mira. Si aquí fuera 27 menor que 2x más 5, este más 5 tiene que pasar al otro lado con menos 5. Es por eso que, para que este más 5 desaparezca, este más 5 tiene que irse a ambos lados a restar. ¿Correcto? 27 menos 5 y 31 menos 5. Para quedarme ahora con simplemente esto. Porque 27 menos 5 es 22, 2x lo bajo y 31 menos 5 es 26. Ahora, aquí tengo el 2 que está multiplicando. Este 2 que multiplica lo tengo que pasar a ambos lados a dividir. O sea, 22 entre 2 y 26 entre 2. Cosa que aquí el x se va a quedar solito. Y aquí 22 entre 2 es 11 y 26 entre 2 es 13. Quiere decir que x, que está aquí en el medio, es mayor que 11 y menor que 13. Si es mayor que 11 y menor que 13, ¿qué número es? Es el 12. Muy bien, Natsumi. Sí, profesor. Ya está. A ver, los que están copiando ahí las 6, o los que ya profesor, terminaron. Profesor, en las 7. Dime. ¿Cómo sale el 12? Es que cuando está explicando cómo salía, se escuchaba entrecortado. Ya está, mira. ¿Cómo es que sale el 12? Tú recuerda que X, me quedó aquí X en el medio, y acá dice que X es mayor que 11 y X es menor que 13. ¿Quién es el único número mayor que 11 y menor que 13? Es el 12, ¿verdad? Claro, es por eso que la alternativa o el valor de X es 12. ¿Ya? Ya, profesor. Ya está. A ver, la 7 está fácil, ¿ah? Creo que me han cerrado acá, ¿no? No, ya está. A ver, la número 7. Es una pregunta también fácil. A ver, un planteamiento. ¿Podría alguien que me ayude a plantear este ejercicio? ¿Cómo se plantea? X, primero tienes que poner X. Ya. Luego más 2X. Ya. No, está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Dice, el número de monedas que tengo hoy es igual al doble. 48, profesor. Ya, entonces, completo. ¿Cómo sería todo? X más 2X. Ya. Con signo de menor. A ver, dice. Y es igual. No, si tuve, o sea, si tuve cual. ¿Así está bien? No. ¿Está bien? No, porque dice durante 2 días. A ver. Mira. En sí, esta es la solución. Pero no se comprende así. Y yo también, cuando yo lo leo, no lo comprendo así. Mira, te voy a explicar por qué pasito por pasito, mira. Pasito por pasito. A ver, dice. El número de monedas que tengo hoy, voy a poner hoy, es igual al doble de las que tuve ayer. O sea, hoy tengo 2x de lo que tuve ayer. O sea, de lo que tuve ayer, le voy a poner x. Porque si ayer tuve x, hoy tengo 2x. Ahora,
Esto es lo que a muchos les confunde y yo también le tengo mucha duda a esto. Porque dice, sí, tuve 48 monedas. Profe, tuve 48 monedas, es en el pasado. ¿Me podría decir que X es 48? Pero sigamos leyendo. Aquí, esto te, como dice, mata la duda. Durante los 2 días. Ahora sí salí de dudas. Quiere decir... Entonces, 2X es igual a 48. 2X más X. O sea, durante los 2 días he tenido 48. Eso de ahí mató mis dudas. Porque yo tenía dudas aquí. Porque si es que hubiera sido hasta aquí nada más, si tuve 48 monedas, quiere decir que lo de ayer era 48. Pero acá te dice... Si tuve 48 monedas durante los 2 días, o sea que si tú sumas 2X más X, va a ser 48. Porque dice los 2 días, entre hoy y ayer, ¿no? Es por eso que sale esto. Y ahora sí, si me ayudas a resolver, ¿cuánto sale X? Está en mi mensaje diciendo que su batería se agotó y por eso se salió del Zoom. Uy, 16. Ya, 16, muy bien. Ya, hija, ya, vamos a considerarlo. Pero hay que decirle que repita la grabación, para que repase para el examen, ¿ah? Dice, la pregunta dice, ¿cuántas tengo hoy? Acuérdate que hoy es... Miércoles. No, hoy es 2X, ¿sí o no? Hoy tiene 2X, supuestamente, ¿no? Entonces, si X vale 16, ¿cuánto es 2 por 16? 32. Ah, nada más, ¿no? O sea que esto es igual a 32. Alternativa, esta que está aquí. Como les digo, siempre hay que leer bien, hay que leer bien, ¿no? Hay que leer completo. Normalmente siempre dice, hay que leer hasta la coma, y en la coma recién paramos, porque si paramos antes nos vamos a equivocar, ¿ya? A ver, lo dejo ahí mientras van copiando, y ya, vamos a leer, vamos leyendo la siguiente. La siguiente. Se preguntó a 75 niños sobre el chocolate que prefieren entre triángulo, princesa. La información obtenida se organizó en un diagrama de Venn. ¿Cuándo no Venn? O sea, es conjunto, ¿no? A ver, diagrama de Venn. Ah, pero ya está facilita, nos faltan 5 ejercicios nada más. Yo terminé, profesor. Ya está. A ver, bajamos. Profesor, ¿cómo que faltan 5 ejercicios? Sí, va a faltar poco ya, no te preocupes. Estoy... A ver. No te preocupes, ya está, ya está, no te preocupes, ahí está el ejercicio, no te preocupes. Ya está. Sí, pero el profesor no puede copiar las 7. Sí, profe. ¿Las 7? Sí, es que yo no pude copiarla porque... Ya. Me bajó la batería y me sacó de la reunión. Ya, no se preocupen, ya está. Ahí está. Pero profesor, no se ve las 7. ¿Esa es la 7? Esta de acá. ¿No se ve? Mi pantalla sigue girada. A ver, ahí está. Ya se lo veo. Sí, está ahí la 7, a ver. Que mi internet está feo. Profesor, ¿sabe qué? Mi internet está feo como mi tío. Ya. Ya está, bien. Ahora sí, bajamos un poquitín. Más, por favor. Vamos a agrandar. No te preocupes, ya ahí está. No, soy malito, soy buenito, ya. A ver, observa la número que sigue. Dice, se preguntó a 75 niños sobre el chocolate que prefieren, el triángulo T y el princesa P. La información obtenida se organizó en un diagrama de Venn. O sea, el diagrama de Venn-Euler, bueno, el diagrama de Venn-Euler. ¿Los circulitos? Claro que sí. Ahí está, mira, dice, ahí está, disculpen chicos, ahí está. Ahí están los
Los chicolines comiendo... Ya está, profesor, ya lo terminé. Chocolates. A ver, dice, se preguntó a 75 niños. Ojo, quiere decir de que en todo este universo tiene que haber 75 ñoños. No, niños, perdón. Tiene que haber 75 niños. Ñoños. Si te hay 75 niños, o sea, niños, hay 75 niños, observa. La suma de los tres sectores tiene que ser 75, perdón. Acá lo dice, ¿ah? Yo no lo, el ejercicio lo dice. Entonces es una ecuación. Excelente. Vamos a hacer la ecuación entonces. Mira, tiene el 12x menos 5 más x más 3 más x más 9. Ya, y esto tiene que ser 75, ¿no? Esto tiene que ser 75. A ver, vamos a ver cuánto sale. Se suman las x. Muy bien, suma las x, ¿cuánto sale? A ver. 4x. Ya, muy bien, 4x, qué mal, los numerillos, suma y resta, porque hay suma y resta ya. 17. No puede ser 17, que no te engañe porque aquí hay un menos, mira. Este es un menos 5. Este de más aquí. 7, profe. Más 3, ¿cuánto? 12. Más 7, más 7. Menos 5. Ah, 12 menos 5, y nuestro compañero también nos dijo la respuesta ya, que más 7, muy bien. A ver, ¿por qué? Porque aquí primero, yo siempre te voy a recomendar, desarrolla los positivos. 9 más 3 es 12, y después réstale con el negativo, que es menos 5, y 12 menos 5 es 7. Y esto es igual, me dice, a 7, 5. Ay, 7, 5, por favor. ¿Y las X por qué no se hicieron así? Ah, porque las X todas son positivas. Mira, date cuenta. Este es 2X, es positivo. Positivo. Este X también es positivo. Y este también X es positivo. Porque los tres son positivos, se han tenido que sumar. Si fueran negativos, hay que tener que restar, ¿no? Aquí, 4X. Se queda en su lugar. Al otro lado, 75 menos 7 es... 68. 68. Uy, profe, ¿y si sale 68? ¿Cuánto sería entonces? ¿X cuánto vale? 17. Porque 4 por 7 es 28, 4 por 1, 4 más 2, 6. Sería 17. Ahora, hay que resolver las preguntas que están abajito, mira. Bueno, antes de eso, mira. Voy a reemplazar aquí, porque de repente por ahí me piden añadir los datos. Hay que reemplazar aquí, mira. Si esto vale 17 más 9, ¿cuánto es aquí? 23. 20, no. 26. 26. Aquí. 20, muy bien, lo que te va a salir en el examen. A ver, Lucía, ahí. Lucía, la más difícil. ¿Eh? No, ahí, Lucía. Vamos, Lucía, vamos. No, profesor. Un ratito, que quiero cantar. Vamos, Lucía, vamos. Fernando, no sé qué ha pasado con Fernando, está en el Roblox seguro, no quiere contestar. Profesor, a mí me sale 29. Ya te ganaron, Lucía, ya te ganaron. Pero muy bien, yo estoy bien seguro que sí lo has calculado. A ver. Ojo. Mira. Escucha. Acuérdate en conjuntos qué es lo que pasa. En conjuntos pasa lo siguiente. Las personas que comen... Triángulo. ¿Por qué 29, hija? Porque acuérdate que este es un 2 por 17. Porque el doble de 17... No, digo, 17 más 17 da... 34. Y 34 menos 5 es 29. Muy bien, Natsumi, ¿sí? ¿Ya? A ver. Ya, profesor. Muy bien. Lo que les decía hace un momento, entre triángulo y princesa, las personas que comen los dos chocolates están aquí. Son 20. Los que comen solamente princesas son las que están aquí. Son los que están aquí. Y los que comen solamente triángulo son los que están aquí. Acuérdate, solamente. Y eso nos va a ayudar a resolver los ejercicios, dice.
¿Cuántas personas prefieren ambos chocolates? Ya lo calculamos. 20. Ya está, a ver. 20. Pregunto. 20. A ver. Entendí. 9. Brenda, nos ayuda, por favor. 29. Todo porque ha jugado rolos y ya se divirtió ya. A ver, Fernando, silencio. ¿Eh? Juan José, la pregunta 10 dice, ¿cuántas personas prefieren princesa? 26. Sonó la campanita de error. A ver, Luana María, ¿cuántos prefieren princesa? 26. Sonó el error. A ver, Arlet, ¿cuántos prefieren princesa? 23. ¡Princesa! ¿Cuál es princesa? ¡Ay, ya! ¡Princesa! 46. Creo que por ahí le escucharon a Lucía. Es 46. ¿Por qué 46, profesor? Porque recuerda tú, nadie como tú. Mira, acuérdate que princesa viene a hacer todo lo que está aquí. Claro. Pero profesor, ¿y triángulo por qué no también lo dice así? Ah, escucha. No, porque solamente ha dicho solo triángulo. Claro. Esto de aquí le pertenece a todo lo que es princesa. Ojo, todo lo que es princesa es todo lo que está aquí. Todo lo que es triángulo es lo que está aquí. Pero cuando nos preguntan solo, solo viene a ser este pedacito. Es por eso que cuando nos dicen cuánto les gusta... Princesa es 46. Todo. Porque cuando dice princesa, es todo princesa. Bonito, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Lucía, Arlet, se han lucido acá. Mira acá, observa. Dice, al encuestar a 132 personas, se observó lo siguiente. Las personas que leen el trome, ¿quién lee el trome? Ya, el trome es 2X. X. El ojo es X entre 2. Más X dividido entre 2. ¿No? X entre 2. A ver, X entre 2. Y el otro es el Perú 21, que es 3X. Ya está. Ahora, dice que... ¿Es igual a 132 personas? Claro que sí, porque dice que hay 132 personas. Aquí hay una ecuación. Pero en esta ecuación hay un, hay un número 2 ahí, ¿no? Ese número 2. Este número 2 me va a obligar, va a hacer, claro, que yo homogeneice a todo, abajo por 2, arriba también por 2. Aquí también, acá abajo por 2, a ver, vamos a poner la rayita así, y aquí también por 2, y aquí también por 2, y aquí también por 2. Ahí. A ver, si es que no te acuerdas, el profesor, ¿por qué hace por 2 aquí? Porque la división, lo contrario es multiplicación. A ver, mira, vamos a hacerlo por acá, mira, 2 y 2 por aquí, a ver, vamos a borrar este de acá. ¿Ya está? A ver, mira. ¿Por qué es, o por qué yo estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué aquí yo estoy poniendo un 2? Por 2. A ver, por 2 aquí, y por 2 aquí. A ver, una forma de resolver una ecuación, cuando tiene este tipo de, vamos a llamarlo así, una fracción, ¿no? Cuando tiene una fracción. Cuando una ecuación tiene una fracción, este está en medios, yo lo que siempre voy a hacer es que todos los términos tengan medios. O sea que aquí aparezca medios, aquí aparezca medios, y aquí también aparezca medios. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando aquí yo le coloco el 2,
arriba también tiene que aparecer el 2 para multiplicarlo por 2. Y si aquí apareció un 2 abajo, acá también al costado tiene que aparecer un 2 para multiplicarlo por 2. 3x por 2. Y es por eso que aquí, si aquí también aparece un 2 abajo, aquí también hay un 2 aquí. Cosa que estos números 2 van a desaparecer. Y arriba solamente me voy a quedar con esto. ¿Cuánto es 2 por 2x? 4. 4x. Más x, más 3x. 6x. No entendí. Ahorita lo voy a volver a explicar. 264. 264, ¿no? 264. Mientras los chicos van desarrollando, yo voy explicando esto. Mira, mira, mira. Esto de aquí, Natsumi, esto se llama homogenizar. Homogenizar. ¿Qué significa homogenizar? ¿Te has dado cuenta que esta es una fracción? X medios. Entonces, para no trabajar con fracciones, nosotros hacemos que todos los términos tengan un 2 abajo. Para que estos dos al final se puedan eliminar. Ahora te voy a explicar por qué se eliminan, mira. ¿Cómo haces que el 2x tenga un 2 abajo? Lo que vas a hacer es sencillo, ¿no? Lo que vas a hacer es sencillo. Vas a dividir a este número entre 2, pero para que no se altere la operación, aquí la multiplicas por 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 es 1, y 1 por 2 es 2x. O sea, siempre cuando veas ese tipo de ecuaciones con fracción, vas a hacer que todos tengan el mismo denominador. Aquí también necesita el denominador 2. Eso quiere decir que voy a poner el 2 aquí. Pero para que no se altere, voy a poner ese mismo 2 aquí a multiplicar. Al otro lado también. Voy a poner el 2 abajo. Y para que no se altere, voy a poner el 2 aquí. ¿Para qué? Para que las ecuaciones no alteren su valor. No alteren su valor, los términos no alteren su valor, sigan siendo lo mismo. Ahora, esto me hace, esto lo hago yo para resolver una ecuación de forma rápida. Se hace así cuando las ecuaciones tienen una fracción, tienen denominador. Ahora, como estos dos son fracciones homogéneas, el resultado, aquí mira, me sale 2x, ah, perdón, 4x, ¿no? Más x. Más 6x, más 232, aquí todo esto me va a salir, todo esto, y date cuenta, como son homogéneas, aquí me sale entre 2. Pero, y aquí también me sale entre 2, ¿no? 264 entre 2. Pero, ¿qué pasa cuando este 2 pasa a multiplicar al otro lado? O sea, pasa ahí. ¿Qué pasa? Este 2 con este 2 desaparece. Eso quiere decir que la ecuación solamente me va a quedar así, ¿correcto? Y es por eso que les decía, homogenizamos todo esto, y al final vamos a eliminar esto, porque esto es lo que ya no nos va a servir, y solamente nos vamos a quedar con lo de arriba, que es 2 por 2, 4, el x no le multiplica nada, lo bajo solito, el 3x por 2 es un 6x, y el 132 por 2 es 264. ¿Alguna duda, Natsumi? ¿No? No, profesor. Claro, hay que tratar de homogenizar. Es el truco más rápido que se puede utilizar en este tipo de ejercicios. Y aquí, esto salió 11x, ¿verdad? ¿Y cuánto es 11x igual a 264? 24, profe. Ahí está, ¿no? X es igual a 24. Ya está. Profe, x es igual a 24, voy a reemplazar en mi gráfico. Si esto vale 2x, ¿cuánto es aquí? 48. 48, muy bien, porque 2 por 24 es 48, acuérdate. Esto sería 2 por 24, ¿no? 2 por 24. A ver, 2 por 24. A ver, esto sería x entre 2. 12. O sea, no, 24 entre 2, ¿cuánto es? 12. 12. Muy bien. Aquí sería 3x. ¿Y 3x cuánto es? ¿Cuánto? 72. 72. Genial. Ya está. Ahora sí, esto de aquí lo voy a borrar, solamente era para la explicación. Y digo, y digo, y digo abajo, respondo las preguntas. ¿Cuántas personas leen el trome? 48. 48. Mira que lo hemos resuelto más rápido todavía. El ojo 11. 48. Abajo dice, ¿cuántas personas? Ojo, ojo, ojo. Escucha. No, leen. Leen, ojo. 12, 12. 20.
12. Alguien lo calculó ahí, creo que fue Luana. 120. Muy bien, Luana, 120. Profe, ¿por qué las personas que no leen ojo, hay que quitar el ojo? Ojo desaparece, no, nadie te quiere. Quitar ojo y tenemos que sumar Perú y sumar, claro, Perú 21 y Trome, bueno, los que no leen ojo, muy bien. Y la última, ¿cuántas personas más son los que leen Perú 21 que los que leen Trome? Ah, esa es una pregunta muy buena. ¿Qué resta? Sí, ¿qué resto? 72 menos 48. ¿Y cuánto es eso, ¿24? 30 y no sé cuánto. 24. Lucía, estaba en la carrera y ya ganó. ¡Listo! Mira por acá. Ya está. Listo, chicos, mira. Ha sido recontra fácil. Ojo que en las ecuaciones, en este caso en los gráficos, en ecuaciones y gráficos, lo más importante solamente es observar, ¿no? Lo más importante solamente es observar. Bueno, chicos. Ya no, Fernando ya se está despidiendo. Uy, Fernando ya se despidió, ya, chao, dice. Nos estamos viendo, chicos, cuídense mucho. Descansen. Chao, profesor. Que les voy a mandar hoy día